Hola, aventureros. Hoy hemos venido a Valburguina. Sí, hemos venido por tercera o cuarta vez. Es un pueblo que ya tenemos bastante visto. Bueno, pero hay rutas. Es un pueblo que tiene muchas rutas porque está justo en mitad del parque del Montnegre Currado. Así que nos encanta venir y hacer rutas distintas. Hoy vamos a hacer una ruta que se llama Las Piedras. ¿Cómo se llama la ruta? Las Rocas del Duc. Las Rocas del Duc. Bueno, vamos a ir hasta las Rocas del Duc. De hecho, hay un sendero local que se llama Las Rocas de Vallgurguina, pero no lo vamos a hacer entero, vamos a hacer solo una parte. Y vamos a llegar hasta dichas rocas. Sí, hasta las Piedras del Duc y volveremos. Que en total serán casi 8 kilómetros, de ida y vuelta. O sea, 4 de ida o 3 y medio de ida, 3 y medio de vuelta. Bueno. Algo así, sí. No está mal. Bueno, pues venga, vamos a ello. La ruta la hemos empezado, bueno, la ruta empieza de hecho en el campo de fútbol, bueno, ahí lo veis. Vallgurguina tiene bastantes zonas de aparcamiento. Si os fijáis, aquí abajo vemos como un, sí, para picnic, un solar, incluso hay mesas de picnic, de juegos para niños. Y bueno, por allí veo una P de parking. Hemos visto varias, otras veces que hemos venido hemos aparcado en otro solar que hay más atrás. Está bien surtida de aparcamiento, pero hoy coincidía que había una feria, entonces nos ha costado un poquito. Ricardo ha sudado bastante, sí, para poder aparcar el coche en una subida. En subida y ha quemado más embrague que en la guerra, pero bueno. Pero bueno, lo hemos conseguido. Y bueno, era dejar el dato este, de que a pesar de que hoy a nosotros os ha costado, si venís un fin de semana normal y corriente, no vais a tener problema. Para ver feria, claro, esto está vacío, lo que pasa es que para llegar aquí es difícil. Sí, estamos un poco ya, bueno, en las afueras del pueblo. Y como veis, pues es una zona muy de montaña, que como acabo de decir hace un rato, pues está en mitad del parque natural y es un entorno muy bonito. Pues nada, vamos a empezar a darle caña, que si no, sí, luego que nos estamos enrollando aquí a hablar y hay que hacer los 7 kilómetros. Vamos. Eso que vemos ahí, bueno, ya os haremos un poco de zoom, pero suponemos que es un recinto para hacer trial, suponemos que de bicicleta. Yo creo que de bicis, a lo mejor motos también, ¿eh? También sí, es cierto que toda esta zona de Cataluña se lleva mucho el tema del trial, de moto. Sí. Y de hecho, de hace 15 o 20 años, todos los campeones mundiales de trial, tanto de bici como de moto, eran catalanes. Sí, sí. Él acaba de nombrar, íbamos hablando, y acaba de nombrar a Otpi. Y yo es que me acuerdo perfectamente. Este era de bicis. De bicis, sí, pero era el más famoso. Y por luego, así decirlo. ¿Cómo se llamaba el de las motos? Que siempre... Yo lo tengo ahí en la punta de la lengua, pero no me acabo de. Hace 20 años lo ganaba cada año. Ganó, sí, no sé si 15 seguidos. A ver si luego nos acordamos y, sí, y lo ponemos por aquí abajo o lo decimos. Pero bueno, ya veis, es curioso ver esto porque no hay muchos. No. En la época de la que hablamos sí que había. Bueno, aquello fue un hervidero. Pero ahora ya no. Bueno, venga, que nos entretenemos, sí, va, con venga, cualquier cosa, ¿eh? Aún no hemos salido del pueblo. Bueno, al final hemos tirado de Google. Hemos tirado de Google. Es que no podíamos más ya. Y la sorpresa es que el que decíamos, Hugo, sí, el que decíamos era de los años 90 y era Jordi Tarrés, que lo ganó 6 o 7 veces. Pero nuestra sorpresa ha sido mayúscula ahora cuando hemos visto que los últimos 15 campeonatos los ganó Anthony Bou. Tony Bou. Tony Bou. Tony Bou también es muy conocido. O sea, sí, bueno, muy famoso en Cataluña. Sí, pero que claro, lo ganó los últimos desde el 2007 hasta el 2021. Hasta el 2021.
y nosotros pensábamos que todo... Nosotros pensábamos que el crack era el otro. Bueno, que era un crack, ¿no? Pero es que, claro, 15 consecutivos ya son palabras mayores. Bueno, aquí en Cataluña mucha afición siempre por el trial. No sé por qué. Y quizás el nombre de Jordi Tarrés, como era en nuestra época más joven, se te queda más grabado o por lo que sea. O le decía más publicidad a la tele. Pero, claro, yo cuando he visto el nombre de Tony Bow he dicho, hombre, sí, este también, jolín. 15 veces. Bueno, pues ahora que hemos refrescado datos, ¿cuál es el camino? Pues déjame consultarlo porque yo pues así como de pronto no lo sé. Mucho hablar y luego no saben ni dónde estamos. Bueno, vamos a discernir dónde vamos, sí, y ahora seguimos la caminata. Bueno, ya hemos encontrado una cosa extraña. Esto es un paraguas reventado que le han puesto aquí. Sí. Se ve que son las varillas. Sí. Y aquí han pintado un ojo, el ojo que todo lo ve. Y unas rayas aquí, bueno. O sea, esto no sé de qué aquelarre es, pero... ¿Alguien ha querido decir algo? Estaremos en zona de tribus. De tribus no, pero en zona de brujas estamos. Eso también es verdad. Eso pues. Ya siempre lo decimos y no me quiero repetir, pero... Yo he traído... Si se nos hace de noche, me he comprado por Amazon una linterna a 3.000 lúmenes, que luego quizá la saque. No me ha traído ni instrucciones. Bueno, un escándalo. No sé si... Aunque sea de Amazon, creo que es china. Hombre, evidentemente que y es china. Y la caja es una caja que viene totalmente blanca, que sin ningún símbolo de marca ni nada. Bueno, el caso es que he tenido que aprender todo lo que trae la linterna por la descripción de Amazon. No, sí, porque sí. En Amazon pone que incluye unas instrucciones, pero que no se garantiza que esté en español. Bueno, eso ya te lo lees en Amazon y dices, bueno, va. Pero vale. Es que luego no va a llegar ni siquiera ni en chino. Nada. O sea, es que no había nada. Inverosímil. Bueno. Eso sí, los 3.000 lúmenes los tiene. Porque... Bueno, no los hemos medido, pero... Bueno, no los hemos medido, pero... Suponemos que sí. De lucir, luce. Luego, si se hace de noche, la saco. Y vas a ver lo que son 3.000 lúmenes chinos. Sí, yo ya lo he visto. Pero bueno, sí, tú sácala, que tiene ganas. No sé ni cómo se llama la linterna. Bueno. Pues Liu Ji o Jen Wang. Creo que es Yub Ye, pero luego lo miro. Esto es la caja. O sea, y aquí no pone ni siquiera la marca. Pone unos números raros, símbolos chinos y poco más. Disponible en Amazon. Bueno, aquí tenemos la tradición. Esto es una surera que sería un alcornoque, si no me equivoco. ¿Las sureras son alcornoques? Sí, bueno, encinas. Bueno, es que no sé la diferencia entre encina y alcornoque. Bueno, es la del corcho. Es la del corcho. La del corcho. Pues bueno, aquí le han quitado el corcho, así que puedes abrazarte mejor al árbol porque está como desnudo. Sí. Y luego hay un perro por allí, bueno. Bueno, según el plafón o cartel que había al inicio de la ruta, ponía que la ruta era clasificada como muy fácil. Y la verdad es que desniveles hay, pero poquitos. Ahora vamos por piedra, pero se puede hacer. Con familia, o sea, con niños, se puede hacer con cualquier tipo de persona. Sí. Le guste o no la naturaleza. Bueno, si no le gusta, pues luego habrá que tirar de ella, pero bueno. Bueno, pero la verdad es que ponía... Bueno, como estamos haciendo una variante de la ruta, tampoco sabemos lo que tardaremos. Pero la verdad es que para los kilómetros que eran, era muy rápida, porque es casi todo es plano. Sí. Y si se hace a buen ritmo, pues... Puedes hacerte la ruta entera. Si ya la haces entera, ponía que eran 3 horas y cuarto. La ruta entera eran casi 10 kilómetros. Sí.
Nosotros como la vamos a cortar, pues no sé lo que tardaremos, la verdad. Y cuántos kilómetros haremos, tampoco. No, porque nosotros lo que vamos a hacer es combinar dos senderos locales. Uno es el de las rocas, que es el que os estaba diciendo Ricardo, que son 10 kilómetros. Y el otro, no me acuerdo cómo se llama, pero eran como la mitad. Entonces vamos a hacer un tramo de uno y un tramo de otro, porque están enlazados. Y vamos a hacer pues un mad mix. Un max mix intermedio. Bueno, que al menos sepamos, es muy asequible. Vamos a ello. Pues aquí vemos a Ana caminando descalza, que desde verano se ha propuesto caminar más rato descalza por el bosque o por el monte y llevar los zapatos barefoot. Yo también los llevo. Bueno, pues a ver, de momento lleva caminando como 20 minutos y no se ha quejado ni una vez del suelo. Y ni de que si hace frío o no, o sea que muy bien. Bueno, son experimentos, a ver qué tal. ¿Tienes algo que aportar? No, ya lo has dicho todo. No me he quejado porque no he sentido ni frío, ni dolor, ni nada. O sea que... Esto para... Mis pies están libres y felices. Tarantino, ahí los tienes. El fetiche de Tarantino. Si nos descubre Tarantino, quizá nos haga una peli. Cuidado, que si me coges ya me cuesta más. Se va apoyando, ¿sabes? Ay. Bueno, pues eso, Tarantino, si nos estás viendo, lanzamos el guante a que hagas una película sobre aventureros domingueros. Eso. El retorno. Bueno, pues aquí estamos... En este bonito entorno, ya veis que se siguen viendo las encinas estas del corcho, y allá a lo lejos se ve el núcleo urbano, y como nos suele pasar, pues que vamos hablando y no vamos atentos, no estamos en lo que estamos, pues nos hemos saltado una de las rocas. Que bueno, que teníamos que haber cogido un sendero y pues nos lo hemos pasado. Pero... Nos hemos saltado dos. Bueno, sí, en realidad nos hemos saltado dos, pero bueno, una era de poca importancia. Y ahora pues lo bueno es que en vez de circular va a ser ida y vuelta y vamos a volver por el mismo sitio, pues a la vuelta las veremos. Sí. A la vuelta y veremos la roca que falta. Una de las. Sí. La otra, por mucho que de esto, yo no sé dónde está esa roca. No sé. Bueno, es difícil a veces si no te ponen algún panel o así a la vista, pues no, ni te enteras. Bueno, total, que ahora estamos metiendo un poco más de caña porque si no va bajando la luz y luego se nos hace de noche, aunque Ricardo estaría feliz de poder estrenar su linterna de 3.000 lúmenes. Si saco la lluvia esa, vamos, todos los animales de bosque desaparecen. Seguramente. Ilumina más que el sol. Y bueno, pues eso, que vamos ahora un poco sin aliento. Sí, sí, aquí... Porque además es subida, pero... Se habían engañado, decían que era de categoría muy, muy fácil. Bueno, a ver... Desnivel poco, ¿eh? Bueno, pero lo que para pasa mí, es que... si me dices fácil, es que llano. Bueno, tú interpretas como te viene bien, yo pero no... Yo literalmente las cosas. Sí. Bueno, pues nada, eso que... ahora le pegamos un pequeño sprint y a ver si llegamos a alguna de las formaciones estas que nos han prometido. Bueno, pues por fin nos hemos desviado por un pequeño senderito, que esto, bueno, a pesar de que el camino por donde veníamos era muy agradable, pero esto nos gusta más. Y nos estamos dirigiendo a una de las rocas de la ruta, que es la Piedra del Llop, Piedra del Lobo, que yo creo que en 50 metros o así ya la vamos a ver.
Bueno, pues la piedra del lobo está aquí, lo sabemos porque seguimos la ruta, porque no está ni a ningún lado. Ahora explicamos por qué nos hemos saltado tantas rocas. Claro, pero seguro que es esta. La piedra del lobo, sí, como su forma indica. ¿Dónde está el lobo? Este es el lobo en posición de ataque, de ferocidad, defendiendo a las crías. Yo lo veo perfectamente. Está clarísimo. Bueno, a ver, con un poco de imaginación, ¿no? Bueno, el caso es que de todas las piedras que había, que hay un montón, solo hemos visto una, y es esta. Y así que las piedras del duque, las piedras del duque o las piedras del duque, quizás nos dé ganas de llorar y será... quizás nos la pasemos también. Pero que es el plato fuerte de la ruta. O sea, la ruta es esa piedra. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Que cuando se inventan senderos locales de estos, pues algún nombre le tienen que poner y algún punto de interés le tienen que poner. Entonces, pues bueno, que inventen una nueva nomenclatura, que es el sendero local, que lo descubrí el otro día, pues que le pongan, yo qué sé, SI, sin interés. Bueno, pues entonces la hacemos una sin interés, pero que no me sí lo vistan. Sí que tiene interés, pero el interés es el camino en sí. Sí, pero si tú qué bonito me ha quedado, ¿eh? Todo viaje comienza con el primer paso. Pero luego no me vistas con cosas que espero llover y luego no... Después de esto bueno, ya podemos seguir. Bueno, mirad qué bonita la vista a lo lejos de la montaña con la nubecita encima. Bueno, no sé si se va a ver, si no ya haremos un zoom. Y nada, vamos a beber agua. Es que estoy indignado que voy. ¿Aparece el lobo o no aparece? No, eso estaba diciendo, que a lo mejor el nombre viene de que aquí había lobos, o hay lobos, no lo sé. Yo creo que no debe haber. Yo bueno, creo que aquí si hubo lobos fue en el siglo XII. Aquí no hay lobos. Aquí no hay nada. Aquí solo estamos nosotros y la flora. Y la fauna. Y la fauna. La fauna poca. Bueno, baja de ahí que vamos a la piedra del duque. Allí hay un pino que tiene ansias de protagonismo. Os voy a hacer un zoom. Bueno, haremos un zoom después en edición para que se vea. Sí, por ahí. Bueno, no, un poco más a la derecha. Más. No más que, si lo estoy viendo yo en pantalla. Ah, vale. ¿Seguro? Sí, bueno. No, eso no es. Eso es otro hierbajo. ¿Qué hay por ahí? Correcto, estoy ciego. Y estas son las tonterías que vamos viendo por el camino y que hacen que nos entretengamos y nos dure más la ruta. Una ruta de 2 horas dura 4, ya te digo yo. Vamos. Sí, vamos. ¿Qué pasa? Ay, por Dios. Ah, bueno, ya, claro. Sí. Estos son las rocas del duque, señora. Que no se lo cree usted. Pues según Wikiloc, esto es una piedra del duque. Esperaba que fuesen diferentes, pero bueno. ¿Quieres subir aquí entre las rocas? Sí, yo quería subir. A ver si no me resbalo. Espera. Aparte, han quemado como los árboles o los han cortado. Bueno, para que se puedan ver bien. A ver. Espera que subo. ¿Puedes? Es tierra resbaladiza. Está muy blanda. Y como quemada, ¿no? Sí. Que me caigo. Dame la cámara. Que me voy. No te me caigas. Bueno, pues nada. Pues una roca por aquí. Por ahí un par más. Ahí la otra. Bueno, a ver. Esto es simbólico. O sea, aquí alguien ha dicho, bueno, este sendero tiene que tener algún nombre. A ver, yo recuerdo que pasaba por unas rocas.
Sí, pues venga, le ponemos ese nombre y ya está. Pero bueno, la verdad es que mirad, tenemos una vista muy bonita. No tenemos ninguna queja en cuanto a panorámica, ¿verdad? No, está chulo. Lo que pasa es que estoy encima de la roca del Duque. Pues ya está, ya te has coronado. Bueno, dando a hablar de la linterna, pues mira, esta es la linterna que me he comprado de 3.000 lúmenes, que se llama Yushue. Bueno, la compré por Amazon, pero parece que la podía haber comprado por AliExpress. Lo bueno que tiene es que tiene una distancia, según la información de Amazon, de medio kilómetro. Y tiene la máxima potencia, media potencia, la media, ahí la baja, la estrombótica y después la SOS. Bueno, es impermeable y tal. Luego, si se hace de noche, la enseñaremos, pero la he probado en casa sin luz y esto ilumina, ¿eh? Es súper súper brillante. Así que si tenemos suerte, mira, a ver. A mí no me apuntes, ¿eh? No, a ver si se ve algo. Bueno, no se ve mucho, pero no, si hago el zoom. Bueno, estos con el haz, mira, se ve. Sí. Y ahora si hago así el zoom. Y aquí hay 3.000 lúmenes, lo que pasa es que estamos de día. Luego está la media, la baja, la estrombótica y la... ¿Estrombolombólica? Sí, y la SOS. Esto supuestamente hace SOS en Morse. Trambólica. Estrambólicamente hablando. Bueno, pues eso. Esta ha sido mi compra, porque siempre que nos pilla la noche nos quedamos en bragas, para así decirlo. Dije yo me quería comprar la de 10.000 lúmenes. Y ella me dijo que no, que estaba zumbado. Digo, bueno, pues bajé. Y voy a bajar a 3.000. Cuando se haga de noche, vas a ver lo que he comprado. Yo no quería la de 10.000 lúmenes porque me parece una animalada. Ah, bueno, ya lo pone en Amazon que cuando se trata de LED, si enfocas alguien en los ojos, lo puedes dejar ciego de por vida. Es que yo, o sea, lo que llama la atención es que eso no esté prohibido, porque ya como lo prohíben todo, digo, es que eso... Ah, esta me costó 16 y la de 10.000 lúmenes valía 32. Pero bueno... cuando la probemos veremos qué tal. Yo creo que hemos triunfado. Seguro. Bueno, pues una vez dicho esto, presentada la linterna. Amazon, patrocíname el vídeo. Sí, a ver si pones ahí de tu parte. Hay que pagar la pasta. Pues dicho todo esto, ahora vamos, damos media vuelta, deshacemos camino y vamos a ver la roca que nos faltaba. Creo que era la del gato. Podría ser. Y volvemos al pueblo y sí, ya cerraremos vídeo. Pero aún nos queda un trocín. A ver si se hace de noche. A ver. Vamos. Bueno, aventureros, esta es la piedra del gato, que a mí me recuerda un poco a un gato si esto fuese la cabeza y eso fuese el lomo y estuviese estirado. Y eso es la patita. Pero bueno. Ella se ha subido encima del gato. Sí, aquí estoy. ¿Qué tienes que comentar sobre la ruta? ¿Sobre la ruta? Bueno, la ruta tiene pocos puntos de interés así destacables, la verdad. Es más que nada naturaleza y eso, camino, vegetación y paisaje. Pero es un paisaje que a mí particularmente me gusta. Y bueno, pues nada, ahora no sé si nos falta algún elemento por ver. Había una roca más, pero esa no sé si la acabaremos de ver. Si la encontramos, bien. Y si no, despediremos el vídeo. Bueno, yo creo que sí la encontraremos. Y espero verla ya, si puede ser con linterna. Estoy pensando con la linterna, pero ya que la he comprado, vamos a darle salida a la linterna. Hombre, pues sí. Así que de momento no vamos a despedir el vídeo. Yo quiero llegar a la otra piedra. Pues vamos. Vamos a... en busca y captura de la última piedra del trayecto. Bueno, aventureros, ha llegado el momento, aunque es de día, pero para lo que vamos a enseñar no se ve. Hemos llegado a una piedra, se llama el Banco de la Presa. De la Premsa. Vamos, no se ve, ¿eh? Pues vamos a ponerle 3.000 lúmenes. ¿Se ve algo ahí en pantalla? Sí. ¿Y si hago así? También. Pues venga, vamos a verlo, sígueme. Que por cierto, esto estaba marcado aquí con un poste. Que ya no está. Que ya no está, ¿vale? O sea que alguien ha destruido aquí un material público.
Vale, pues aquí se puede ver, ¿se ve en pantalla algo? Sí. Aquí se puede ver que esto artificialmente lo han excavado y seguramente esta roca estaría más plana y sí que sería para prensar. Pero sí, no tenemos más datos. Hay otra marca. No hay más datos. Son como dos esquinas. Sí, sí, mira. Una forma. Ahí se ve una esquina y aquí se ve otra. Se está notando que estoy forzando enseñar las características de la... Es un poco forzado, sí. Bueno, a ver, ahora mismo la verdad es que en cámara poco se ve, ¿eh? ¿Qué dices ahora? Pues si tengo 3.000 lúmenes. No. Digo de normal. Ah, vale. Pero si la roca se ve, ¿no? La roca, sí. Ah, vale. Pues, espera, enseña la roca. Espera. Esto es con 3.000 lúmenes a tope. Esto es la media, esto es la baja. Y la astrobótica no la voy a poner, que nos mareamos. Bueno, pues entonces sí que vamos a despedir el vídeo, ¿no? Desde aquí. Sí. Vamos a salir al camino a despedir el vídeo. Bueno, ya me he quedado a gusto, ¿eh? He podido utilizar la linterna. Ya estás contento, ¿no? Pues sí, yo me pongo contento con pocas cosas. Sí, la verdad es que la vida no es tan complicada, ¿no? Bueno, pues nada, ya habéis visto el cacharrito nuevo. Bueno, habéis visto que hemos dado un paseo, pues que no tenía nada del otro mundo, como muchas veces pasa, pero bueno, que solo por el hecho de caminar, de estar en la naturaleza y ver paisaje, pues ya vale la pena. Y nada más, pues ya. Sí, despedimos ya el vídeo. Vamos a cerrar el asunto. Sí. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego, montoneros.